Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Señores, aquí les habla Mariano Clos, junto a mi compañero Fernando Niembro. Un saludo a todos. ¿Cómo estás, Mariano? Qué felicidad, qué expectativa. Un encuentro trascendente tenemos en pocos minutos. Mire la multitud, don Niembro. Escuchemos el himno de la UEFA Champions League. Es la alineación para el día de hoy. Adrián Silva. La juega larga, cerquita del córner. Campbell. La juega hacia adelante. Pelotazo largo, porque no tocan por abajo, digo yo. Beto se arriesga saliendo del área para despejar. Joel Campbell. Qué lindo ese pase, señores. Gran chance, mano a mano. Se va con todo hacia adelante. ¡Ah, no! ¿Y eso qué fue? Fue un contraataque perfecto. Casi consiguen el gol. Siempre resulta alentador empezar el partido acechando el arco rival. Esto permite ir ganando confianza. Pelotazo largo. Abre muy bien la defensa con este pase. Traba, presiona y recupera el balón. Busca un compañero. Se muestra segura la defensa desactivando ese ataque. Y le pega al arco. Pero por favor, así no puede ser. La defensa con un pase entre líneas. ¡Qué calidad! Se la saca de encima. A lo largo por arriba. pase, a ver qué hace. Y el árbitro la cobra. Es tiro libre. Arriesgó de más con esa entrada. Está bien amonestado. Los jugadores protestan, pero para el árbitro la decisión está tomada. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. ¡Atención! A ver si le da directo desde ahí. Sabemos lo que puede hacer. Por eso la barrera se agrupa de esta forma. ¡Atención! Ahí está. ¿Le dio el arco? ¡Gol! ¡Gol! Extraordinario, con ese disparo se ponen arriba en el resultado global. Se pone de nuevo en juego el balón. Está 1-0. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo tiempo por delante. Abren bien el balón. Bueno, más que tirar el centro, se sacó la pelota de encima. Adrián Silva. Gran pase a través de la defensa. Joel Campbell. La recibe abierta. Campbell. Bien por la defensa. Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Tira un pase largo al vacío. Marca el pase. El arquero la manda lejos. Intenta un pase al vacío. Gran corte, intercepta y gana el balón. Pase largo al hueco. Los están presionando con ese balón. Bien ahí el arquero, fenomenal. Esta no es una tajada cualquiera. Amigos, nos vamos al descanso. En lo particular, su actuación me gustó muchísimo. Y estoy seguro de que a la gente también. Los jugadores deben estar muy contentos por el resultado. La cuestión es si podrán mantener esa ventaja 45 minutos más. El partido está para cualquiera. Solo hay un gol de diferencia y en este segundo tiempo las cosas pueden cambiar. Al segundo tiempo. En 1-0 es una ventaja engañosa. Para mí tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0-0. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Adrián Silva la tira lejos de su campo. Tira un pase largo hacia adelante. La juega profunda. Excelente pase y el disparo fue bueno. Efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota. segundo. La defensa está bien plantada. Veo muchos movimientos por los costados. Sí, iba a decirle exactamente lo mismo. Si lo que intentan es buscar más por afuera, hacen bien. La defensa está demasiado cerrada. Es una buena forma de abrir huecos. Corta el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. Es un pase que rompe la defensa. Allí van despejando el peligro. Está solo. Traba, presiona y recupera el balón. Y se animó a encararlo nomás, ¿eh? Así que estaba bien plantado el defensor. Qué falta de visión, por favor. Teniendo un compañero libre por la derecha, ¿qué necesidad había de tratar de pasar solo por el medio de la defensa? ¡Gran pase! ¡Qué bien cortó ese pase! Salva a su equipo. Allí están despejándola. Labra al sector izquierdo. Buen pase. Gran pase a través de la defensa. Dentro al arco. Ahí está. Viene. Y ¡gol! Imposible fallar algo así. ¿O no, Niembro? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Consiguen llegar al área y pierden el balón. Estos ataques lentos y previsibles lo único que hacen es favorecer a la defensa rival. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Así va, le da desde ahí. Ah, no, bueno, lo que acaban de fallar, muchachos. Debió abrir el marcador. Qué partido tan tenso. Cabezazo. Se perdieron una gran oportunidad. Por esto, por muy poquito, casi mete otro gol. Es una pesadilla para cualquier defensor. No saben si salirle o no. Y eso lo aprovechan sus compañeros. Están a segundos de asegurarse un lugar en la semifinal. Busca un compañero. No tiene suerte con ese... Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. La juega bien hacia adelante. Tira un pase largo al vacío. ¡Ah, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche, ¿eh? La juega profunda. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Tiro libre, le dice el árbitro. abre al sector izquierdo. Buen pase. Abre la defensa con un pase entre líneas. Están a segundos de quedarse con el triunfo. Agónico final. Terminó el partido. El árbitro marca el final. Parece que ni ellos se lo creen todavía. Señores, están en semifinales. Me parece que hoy hemos tenido un partido muy distinto al de la ida, sobre todo en el desarrollo. Sí, quizás hoy se jugó con más nervios, con más recaudos. Igual este empate terminó favoreciéndolos en el global.